Hola, aquí en Consultándole a Gloria H vamos a hablar de nueva vida, nueva normalidad, nueva economía. Sí, nueva economía. Es impactante cómo el mundo a través de la pandemia y de esta obligación de quedarnos en la casa, de que muchas situaciones pasaran de la aparente normalidad a la escasez, a la creatividad, a tantas cosas, a la necesidad de despedir a muchísima gente de los empleos, a que muchas empresas también quebraran. Todo esto que generó la pandemia en todo el mundo, hay sectores que perdieron más que otros, sin lugar a dudas, todos los que tenían que ver con restaurantes, los viajes, las empresas de los espectáculos, todo eso fue cambiando. Y entonces nos mandaron a todos a la casa en todas partes del mundo, y hay gente muy, muy contenta con estar trabajando en su casa. Hay quienes le llaman a esto síndrome de la cabaña. Entonces yo en mi casa trabajo, hago lo mismo, pues no me voy a desgastar en el transporte, si tengo vehículo propio, en el gasto de gasolina, los insumos, el tiempo que gasto para llegar a las empresas. Hay empresas que cerraron completamente sus oficinas y mandaron a todo el mundo para sus casas. Entonces es una nueva economía, una nueva normalidad, una nueva manera de trabajar. Y pensamos que iba a ser temporal, estamos en virtual, trabaja desde su casa y pasado el tiempo ya estamos regresando otra vez para entrar a las oficinas, ocupar los lugares de antes. Pero qué sorpresa, la gente no quiere regresar. Hay un estudio muy interesante en Canadá, por ejemplo en Canadá, donde tú te encuentras letreros por todas partes diciendo estamos buscando gente, estamos buscando gente. Y la gente no quiere volver a trabajar. ¿De qué están viviendo? No, pero no quieren volver a trabajar. Primero, por muchas situaciones. Por la forma como los empleadores los trataron antes. Porque encontraron otras formas de subsistencia. En Estados Unidos, porque el gobierno está dando unas ayudas muy fuertes a los desempleados. Y entonces, si yo recibo mi chequecito de desempleo, yo no voy a volver a trabajar. En Estados Unidos también tú encuentras el letrero, se necesita personal, se necesita personal. Llega a tal punto la necesidad de gente para que vuelva a trabajar, que en Canadá están ofreciendo bonos de $1,000 para la persona que entre. Qué paradoja, casi que le van a pagar a la persona para que venga a trabajar. ¿Por qué? Porque hay una nueva economía, hay una nueva manera de mirar la vida. Entonces me voy a pasar trabajando en un empleo un año, 5 años, 10 años, 20 años, para sentir que no tengo vida, que se me acaban las oportunidades de conocer mundo, de hacer otra serie de situaciones y volver a emplearme en una oficina, en un lugar cerrado, guerrear todo el día con problemas y con dificultades cuando hay otra forma de manejar el empleo. Entonces nos estamos encontrando que lo virtual hace que las personas sientan mucho más gusto por trabajar desde sus casas. Lo segundo, por no repetir empleos 24/7. Durante todo el tiempo trabajar y trabajar y trabajar, había gente, ejecutivos o personal de ciertas empresas que tenía que trabajar todo el tiempo y los jefes los podían llamar a cualquier hora y tenían que contestar. Ahora se va a decir que también con la virtualidad existe la posibilidad de trabajar 24/7. Sí, pero yo puedo trabajar desde el lugar que yo quiera. Entonces yo puedo coger mi computador, mi celular, mochila al hombro y me voy al lugar que yo pueda decidir y puedo trabajar desde el computador frente al mar, frente a los sitios o a los lugares que me parecen interesantes y no tengo la obligatoriedad, primero, de verle las caras a las personas que no quiero, no tengo que entrar en contacto con ellos, puedo estar en el sitio agradable, no me desgasto, la comodidad. Puedo estar hasta en pijama trabajando si estoy en mi casa. Cambió completamente la economía. Entonces no quiero volver a trabajar porque no quiero volver a emplearme en las condiciones que nos emplearon antes y sobre todo para que en algún momento de situación difícil, como se dice vulgarmente, nos den una patada y nos saquen. La economía cambió y volver a emplearme en trabajos absolutamente mecánicos, continuos, donde no se aprende, ¿qué tanto la gente no quiere volver? Se dice que en Canadá
están intentando reemplazar a muchos trabajos cuando la gente ya no quiere volver por robots que hagan, que manejen operaciones totalmente automáticas o repetitivas que un ser humano de pronto lo desgasta mucho. Entonces la nueva economía no está teniendo la cantidad de empleos o de gente que se quiere emplear en la misma proporción de los que se fueron. Los letreros de venga que le damos empleo no están llegando en la misma situación. Y claro, con otra situación que se agranda, y es que como se cerró la migración, no hay viajes, muchos de los trabajos hartos de los países como Canadá y Estados Unidos lo hacían los inmigrantes y ya no los hay. Entonces, ¿qué sucede? Ya hay personas que no quieren emplearse por nada del mundo y esos trabajos medio hartos y operativos los asumía la migración y ya no la hay. La economía está dando un vuelco. Para llegar a ofrecerle plata a la persona que quiera trabajar, para engancharles, venga, yo le pago para que trabaje para mí, le sigo pagando su salario, pero venga, yo le pago de entrada un bono de $1,000 para que usted trabaje para mí. Es una nueva manera de mirar la vida y la economía. También los millennials no quieren trabajar en empresas de esa forma. El millennial está muy metido en la idea de crear su propia empresa, sus propios negocios. Creo que por todos lados vemos gente que hace pasteles, gente que hace perfumes, gente que hace jabones, gente que tiene creatividad, carteras, todo lo que pueda hacer mi pequeña empresa donde yo no me tenga que emplear. Y esa es un poco la filosofía del millennial. Entonces la nueva economía es diferente. La nueva economía, trabajar y trabajar para hacer plata, ni siquiera en la nueva economía hay la opción de las personas de querer trabajar para conseguirme una casa o un apartamento. Aquello que tenían las generaciones anteriores, trabaje mi hijo para que se consiga su apartamento, para que se consiga su carro, para que garantice el estudio de sus posibles hijos, hoy está mandado a recoger. Lo primero, yo no necesito casa, yo necesito una mochila, un computador y voy a viajar por el mundo. ¿Cuántos estudiantes o gente joven, recién graduada, lo único que quiere es viajar y conocer y experimentar? Yo no quiero emplearme y quedarme como mis padres toda la vida detrás de un escritorio para construir una casa y que luego al cabo de la vida, en una situación económica fuerte, la hipoteca o algo la pierda y queden ceros y no haya vivido la vida que hubiera querido. Entonces, esta nueva economía nos está mostrando un mundo diferente. Entonces, ya no es por la casa, por el carro, ni por la beca, ni por el estudio de los hijos. ¿Quién te dijo que los muchachos van a querer en 20 años, en 25 años, querer estudiar en las universidades? Las universidades van a tener el valor y la importancia de ahora si cada vez más hay más emprendedores que no pasan por la universidad. Dicen, la universidad me enseña teoría, el emprendimiento me enseña, me da experiencia y me enseña realmente lo que es el trabajo. Una forma distinta de la economía donde no vamos a los empleos, la migración altera la forma de emplearse en determinados países muy desarrollados porque ciertos empleos lo hacían cierta clase de personas y no cualquier profesional. Entonces, y no, además no se sometían a cualquier clase de abuso porque no tenían la necesidad tan grande que tiene el inmigrante que sí acepta cualquier situación. Todo esto está cambiando el mundo, cambiando la manera de mirar la vida, cambiando las filosofías, y creo que es importante mirar que la pandemia sí nos cambió. La pandemia nos dio otras opciones para mirar aún la misma familia. Muchos tampoco quieren tener familia. Esa asfixia de un niño, de los niños pidiendo ayuda, necesitando apoyarlos en la virtualidad de su educación, creo que también de las situaciones que más va a generar cambio es que no niños, no hijos, parejas jóvenes que puedo vivir con alguien, puedo entablar una relación con alguien, pero no hijos sin ninguna clase de consecuencia. Yo no voy a traer niños a este mundo para primero amarrarme de esta forma tan grande, desgastarme en su educación, en su forma de acompañamiento, no hijos. Y aún más, las mismas relaciones de pareja están siendo cada vez más complejas. Nos podemos vivir, nos encontramos bien, nos sentimos bien, te puedo amar, pero yo no garantizo que yo quiera un compromiso para siempre.
Entonces, no niños, no matrimonio con compromiso, una forma diferente de ver la vida. No casa, no una vivienda estable, solamente viajar, vivir, trabajar, sobrevivir, tener unas relaciones que pueden ser temporales, una economía donde acumular no es lo más importante, ni tener el último carro, ni tener la vivienda más lujosa, ni la ropa más lujosa, nada de eso. Una economía diferente donde lo importante pareciera que estamos enfocándonos para vivir, viajar, vivir, tener experiencias, acumular vida, darle sentido a mi vida para que no me cojan los 40, los 50, los 60 años diciendo ¿y qué hice con mi vida? Viví para acumular plata y al final o me echaron del puesto a esa empresa que le había dedicado tanto o me quedé sin casa porque la tuve que hipotecar o vender o entregar para poder pagar deudas. Otra economía, otra normalidad, otra forma de ver la vida. La pandemia sí nos cambió y aquí está la prueba. Los empleos, la economía, el futuro, todo será diferente.